Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a este video. Yo les voy a, como ya lo vieron en el título del video, les voy a enseñar a obtener muchas monedas en Dream League Soccer. Ya sea para mejorar a los jugadores, hacer más grande el estadio, muchas cosas, o para recuperar a jugadores lesionados, nos va a servir mucho. Bueno, he visto muchos videos en YouTube donde no es muy claro, no es muy complicado hacer esto, hacer este procedimiento. Son diferentes procedimientos, pero este es muy bueno y muy efectivo. Bueno, vamos a darle al video. Ok, bueno, en primera, obviamente, tenemos que tener el juego. Acá está el Dream League Soccer. Lamentablemente, lo malo de este procedimiento es que tienes que descargarlo sin ningún sin ningún avance, o sea, directamente nuevo, en ceros. Eso es lo único malo de esto. Tienes que tener el juego en ceros para poder hacer esto. Bueno, ya que lo hayan descargado de la Play Store, vamos a Google y vamos a descargar una aplicación. Aquí les aparece el dibujito Duxit Pacter. Yo acá abajo en la descripción les voy a dejar el link de la descarga. Lo van a descargar, es muy fácil, por cierto, no tiene virus, no tiene nada. Lo van a descargar ya que lo hayan obtenido. Aquí está. Es este, no crean nosotros, en Play Store no está. Lo tienen que descargar de Google, por decirlo. Ok, ya lo tenemos. Vamos a, okay, vamos a abrirlo. No necesitan el internet para hacer este procedimiento. Estamos cargados, aquí está. Vamos a buscar nuestro juego, acá está. Aparece en azul. Bueno, en verde, perdón. Acá está. Y vamos a presionar. Nos aparecen varias opciones. Nosotros tenemos que elegir la 3, aquí. Listo. Lo vamos a hacer. Y volvemos a apretar acá. Crear APK modificado. Aquí está. Nos van a aparecer otros 4 cuadros. Y vamos a presionar el tercero. Este. Aquí se lo estoy señalando. Vamos a presionar. Y nos vuelve a aparecer esto. Y le vamos a poner el cruce de la aplicación. No sean desesperados, si tarda más o menos un minuto y medio, 2 minutos, se está desconstruyendo toda la aplicación. Vamos a tardar, vamos a poner pausa. Y cuando ya esté listo, vamos a regresar, ¿ok? Bueno amigos, este ya se concluyó el procedimiento. Bueno, a mí me sale esto porque yo ya lo tengo. Pero ustedes, donde dice parche del patrón número 1 y parche del patrón número 2, a ustedes les va a aparecer en verde. A ustedes sí, pero yo como ya lo tengo modificado, no me va a aparecer. Me va a aparecer así, pero a ustedes lo va a aparecer diferente. Ok. Ya que terminamos de hacer esto, vamos a presionar aquí un botón File. Aquí. Aquí tenemos ya, por decir así, el juego, que sobre la APK. Nosotros vamos a abrir aquí el... lo vamos a presionar aquí y vamos a nosotros a presionar acá. Bueno, en la traducción en español es desinstalar y instalar. Pero bueno, se escucha mal, pero así se dice. Bueno, vamos a presionarlo acá. Yo obviamente no lo voy a desinstalar. Ustedes van a presionar que ok. Van a esperar a que se instale. Y después lo van a instalar. Ah, que sí. Y ya, lo ponen a instalar. Ya que pongan esta instalación finalizada, se salen de esto. Ya está todo instalado y vamos a ir al juego. Okay. Vamos a esperar un segundo. Les recomiendo, bueno, aprovechando la pausa, que compartan el video con aquellos amigos que no saben hackear este juego. Que quieran ver los demás videos. Acá abajo están los demás videos que yo he hecho. Y pronto voy a hacer más videos de estos. Voy a hacer más videos de Dream League Soccer, de cualquier otro juego. De hecho, este procedimiento que hicimos acá se puede hacer con cualquier otro juego, con compras integradas de la Google Play. Con cualquier juego. No hay, como dicen, no existe limitación. Con cualquier juego. Bueno, vamos a... Ah, lo de las monedas, ok. Ya que hayamos hecho todo ese procedimiento, ustedes
me van a presionar aquí en las monedas. Y vean que se modificaron los precios. Una moneda de 20.000, la caja fuerte, el maletín, la copa, las moneditas. Ustedes van a modificar el asunto. Bueno, voy a hacer la muestra. Van a presionar en cualquiera. Y aquí les aparece un cuadro del, ahora sí que de la aplicación de Luxipacha. Aquí está. Entonces dicen nada, nada. Y le van a poner que sí. Y listo. Creo que con una de 20.000 tiene suficiente para todo. Aquí está. Lo más divertido es que lo pueden hacer cuantas veces quieran. Cuantas veces quieran. Y no necesitas internet para hacer la compra. Obviamente, si no lo hubiéramos hackeado, utilizaríamos el internet. Pero bueno, eso sería todo el procedimiento. Es muy fácil. Si tienen alguna duda, en la caja de comentarios me pueden decir. O en mi Facebook, en mi Facebook personal. También les voy a dejar acá abajo el link de mi Facebook personal. Eso sería todo, amigos. Muchas gracias por permitirles mostrar el procedimiento de las monedas. Compartan el video, vean los demás de acá abajo. Y espero que pronto pueda subir más videos de estos. Obviamente sí los voy a subir, tutoriales, videos, gameplays, todo esto, ¿ok? Bueno, eso sería todo, amigos. Muchas gracias por ver el video y cuídense. Nos vemos pronto. Bye.